Pero bueno, las tareas que hemos tenido que desarrollar muy intensamente para poder concretar este congreso no es solamente, es decir, no es solamente, bueno, las cuestiones así que uno puede llegar a ver formales, como detalles que hasta pueden llegar a fallar, como estas cuestiones electrónicas, ¿no? Hubiera preferido todo esto decírselo, pero con el permiso de ustedes voy a tratar de leerlo. El tema es el siguiente: cuando tratamos las temáticas de estos congresos son muy, muy interesantes, porque por un lado está la posibilidad del intercambio de experiencias, como acabamos de ver ayer o hoy, que son de suma utilidad, porque esto no se agota aquí, es decir, una experiencia que se plantea y se muestra hacia este auditorio, luego fuera del espacio relativo o dedicado al poco tiempo que se dedica, que se le puede destinar a este tipo de exposiciones, luego se puede profundizar fuera del Congreso con la gente que está involucrada en el tema. Y otro tema me interesaba más para, en este caso, más que mostrar una experiencia en este Congreso, me interesaba
plantear la cuestión de la integración argentino-chilena y la integración a través del perfil que pueden tomar las subregiones de nuestra región patagónica. Entonces, bueno, empecé a pensar, digamos, cómo podíamos enfocar, es decir, bueno, algunos podían enfocar una exposición dedicada a la ciudad, una escala micro. Yo quise tomar más una escala macro, es decir, el tema de arquitectura e integración. Quise tomar, entonces, bueno, lo que les quiero hablar un poco es algunas reflexiones sobre la cuestión macro de la arquitectura y la integración. Y cómo podemos plantear, a través de la búsqueda de esa gran cuestión que es, por un lado, la diversidad, pero por otro lado también la identidad. Es decir, hay unas cuestiones, son dos, como si fueran una balanza, ¿no? Es decir, por un lado hay un equilibrio que está dado entre la diversidad, por un lado, y la identidad, por otro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, digo esto porque el hombre generalmente, cuando ya vamos a entrar un poco a la cuestión del turismo, ¿no? El hombre, en su necesidad de conocer, en su necesidad de ver, digamos, de conectarse o de comunicarse con comunidades o con sitios que le eran desconocidos a través de la historia, precisamente empezó a emprender viajes, empezó a viajar, empezó a desplazarse. Y ese desplazamiento del hombre, digamos, bueno, no me quiero hacer el grondona, pero digamos, viene de la palabra homo viator, es decir, el hombre que viaja. les comento que va a ser la única reflexión así tipo latina. Pero bueno, queda bien en un congreso plantear esto también, ¿no es cierto? Como que uno es un erudito. Bueno, el homo viator, el hombre que viaja. El hombre primero viajó por la necesidad de conocer lugares distintos, de conocer lugares diversos. Es decir, nadie viaja para conocer algo igual. Ustedes mismos, cuando uno, digamos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí presentes somos patagónicos, generalmente se nos descubre muy fácilmente cuando estamos en una playa de la costa atlántica en verano. Somos blanquitos, salvo algunos que no somos de nacimiento, pero bueno, generalmente somos blanquitos y tenemos esa cara de contentos, aunque haya 5 grados en la playa, estamos ahí tranquilos, contentos, disfrutando. Y la gente, qué sé yo, con 18 grados, bueno, dice que hace frío. Entonces, buscamos generalmente cuando viajamos para conocer sitios diferentes, gentes diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes, toda esta cuestión tangible e intangible de la diversidad. Pero si bien cuando alguien busca, es decir, cuando un turista o alguien busca lo distinto, en las regiones, los que son receptores precisamente de esa masa turística, tratan de buscar aquellos elementos que confieran a la identidad. Y es la lucha que tenemos a diario. Bueno, por ejemplo, quienes estamos en conservación del patrimonio, por supuesto, más compromiso tenemos. Porque, por ejemplo, las ciudades se van desarrollando, las modas, por supuesto, vienen rápidamente a través de los medios de comunicación y, por supuesto, tenemos edificios, monoblogs, pero cuando un turista viene a un lugar como este, por ejemplo, saca una foto en una fachada de un edificio antiguo, se queda parado frente al edificio de legislatura, que es un monumento histórico nacional, y todo este tipo de cuestiones que buscan en lo diferente, porque acá no vienen a buscar un turista que viene de la región, digamos, austral, por citar un ejemplo local, no vienen a ver lo mismo que ven en Europa o en otro sitio. Hace pocos días, semanas atrás, cuando pasaron por aquí los integrantes del Camel Trophy, hablando con un suizo, que hablaba español, por supuesto, hasta decía, esto es mágico, pero yo decía, pero si en Suiza ustedes tienen unos paisajes hermosos. Bueno, pero acá son distintos. Entonces, un poco esto era digamos, una introducción que yo les quería hacer, porque, por ejemplo, yo estaba pensando, si hablábamos de América Latina, más precisamente de nuestra región austral, podremos coincidir en que el crisol y la diversidad son menores, o en todo caso complementarias, comparadas con aquellas características que nos son comunes. Es decir, tenemos cuestiones que nos diferencian, pero cuestiones que nos identifican. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que nos van identificando? Bueno, yo anoté algunas. Por ejemplo, cultura prehispánica y colonial, el paisaje,
la biodiversidad. En el caso que nos ocupa del patrimonio histórico-cultural, por ejemplo, hay excelentes posibilidades por las cuales podemos lograr, si nos lo proponemos firmemente, considerar una valiosa profundización de la integración, no solo de Chile y Argentina, en la generalidad de la concepción, sino incluso las subregiones. Es decir, a mí me interesa sobre todo proponerles a ustedes que vayamos haciendo, o por lo menos teniendo en cuenta, que la integración patagónica también puede estar dada desde las pequeñas cosas, como puede llegar a ser una escala menor a través de la integración de las subregiones. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, nosotros a diario, es decir, tenemos mucho más contacto por estas cuestiones de la distancia con nuestros colegas de Río Grande, de Río Gallegos, de Porvenir, de Punta Arenas, la gente que es de la zona del Comahue, evidentemente, es decir, los de Neuquén están muy comunicados, por ejemplo, con gente que del otro lado de la cordillera, Temuco, Puerto Montt, Chiloé, por citar ejemplos. Hay otras cuestiones que también van identificando que no están precisadas en la geografía, como puede ser ciudades que nacieron como producto de determinados tipos de explotaciones industriales, como ser ciudades petroleras. Entonces, bueno, ahí podemos tener, qué sé yo, ciertos puntos en común de, por ejemplo, Cerro Sombrero, que está aquí en Tierra del Fuego, del lado chileno, para aquellos que no conocen, y lo que puede ser el eje Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, ya con una zona mucho más, más desarrollada, poblacionalmente, industrialmente. Puede estar también otro tema, de otro eje convocante, puede ser todo lo que se refiere a la arquitectura y patrimonio rural, el tema de la arquitectura de las estancias, con todas las posibilidades que brinda el turismo y que muy bien la gente de Río Gallegos, Silvia Mirenman está ahí en tercera fila, lo expuso excelentemente desde la experiencia que están haciendo, bueno, que ya está totalmente consolidada y que acá se empieza a hacer, de los estancieros de Santa Cruz, después de las catástrofes que han tenido y ahora están viendo la beta del turismo que se está realmente consolidando como actividad económica. Otro caso, las colonizaciones de inmigrantes, es decir, qué pasa en la zona de Puerto Varas y Frutillar, del lado chileno, y lo que veíamos ayer de Gaiman, en unos casos colonizaciones de alemanes, en estos casos colonizaciones de galeses. Es decir, como ven ustedes, hay determinados puntos de coincidencia que es muy importante ir teniéndolos en cuenta. Entonces, ¿por qué digo de las subregiones? Y porque en la zona, por ejemplo, austral, por citar un ejemplo, Fueguino-Magallánica, puede ser una zona muy importante como para pivotear proyectos conjuntos y nosotros, desde el punto de vista de la arquitectura, entrar a integrar, ser copartícipes de los proyectos de desarrollo económico. Ya estoy dejando de lado incluso lo académico, que ya se está haciendo en algunos casos, ¿no es cierto?, como integración. Es decir, esto es dar un paso más. Es decir, las propuestas que quiero ir planteando es de ir perfilando la convocatoria a iniciar proyectos comunes, donde los arquitectos podamos hacer nuestro aporte en nuestras zonas de influencia para que desde nuestro punto de vista colaboremos para que nuestras zonas puedan tener más protagonismo y consolidar esos proyectos económicos que a través del turismo tienen una actividad muy, muy, muy importante con mucho presente y mucho futuro. Por citar algunas cifras, no quiero dar estadísticas, pero en Puerto de Ushuaia el 90% de los buques que van a Antártida hacen escala aquí, por ejemplo. O en enero, febrero que viene, bueno, prácticamente se está aumentando la cantidad de, no sé, que me corrija la gente del Infotur, pero creo que van a pasar alrededor de 140 buques de los que dan la vuelta al mundo y hacen escala aquí en este puerto. Entonces, seguimos un poco con esta reflexión y decimos que el hombre, a través del comportamiento heredado, de sus vivencias y acciones, va conformando la cultura. Todo hecho que modifica la naturaleza es un hecho cultural. Es decir, por un lado tenemos el patrimonio natural, que es la naturaleza, y por el otro lado el patrimonio cultural. Aunque incendie un bosque, eso es un hecho cultural. Es decir, todo lo que el hombre modifica en su hábitat es un hecho cultural. Eso es importante tenerlo en cuenta. Todo objeto existente mantiene una relación, un diálogo con lo nuevo, pero para que ello exista habrá que referirse a un ámbito mucho mayor que el objeto mismo, es decir, la lectura histórica del contexto. Y como estoy leyendo e improvisando, me fui un poco para el diablo y vuelvo al tema de las subregiones.
para terminar un poco el concepto. Ustedes habrán visto, cuando se habla de las ruinas jesuíticas, típico ejemplo, siempre hasta hace pocos años decíamos Misiones, ruinas jesuíticas, Misiones, el Importe Iguazú, Misiones. Y ahora no, ahora ya cuando se habla de ruinas jesuíticas ya no es Misiones, es Mercosur, es Misiones, sur de Brasil y Paraguay. Ya están piloteando como proyecto de desarrollo turístico, ya no es más Misiones, es Misiones, Paraguay y Brasil. Hay tres países que están piloteando eso. Otro ejemplo muy característico, también hasta hace unas décadas atrás, o lustros atrás, cuando decíamos el mundo maya, decíamos México. Y antes los antepasados de los mexicanos, por supuesto que no tenían fronteras limítrofes, ¿no es cierto? Eso desde políticas. El mundo maya, hoy cuando se habla del mundo maya, se habla de Honduras, Guatemala, México. Es decir, la cuestión que hace las subregiones trasciende los límites políticos. Eso es un tema que quiero que lo tengan en cuenta. En este aspecto, entonces, bueno, un poquito volviendo al tema, cuando pretendemos referirnos a una imagen paisajística, cultural, ambiental, necesariamente debemos reconocer, analizar y valorizar aquellos bienes culturales que conformaron el entorno de la naturaleza modificada por el hombre a través de su devenir histórico. En este aspecto, la conservación del patrimonio constituye una importante contribución al reconocimiento del sentido de pertenencia del hombre a su medio. Contrariamente a lo que en muchas ocasiones se predica o se acciona, debemos recorrer un camino que promueva mantener un equilibrio entre los testimonios del pasado y del presente. Es decir, no tenemos ni que conservar ni que hacer ciudades museo, para eso está Roma, y conservar, es decir, y seguir manteniendo un equilibrio, es decir, conservar aquellos, digamos, aquellos hitos o bienes culturales, por no decir edificios, bienes culturales, pueden ser monumentos, pueden ser aquellos construcciones que tienen una valorización histórica o estética o emotiva, y digamos los todo lo que son los desarrollos arquitectónicos del presente. Hay una frase, es un nombre bueno muy, muy largo, es decir, Matter McBow, le pongo el apellido nomás, dice: esta lógica uniformización que invade de manera progresiva esferas cada vez más dilatadas de la actividad humana provoca a su vez desequilibrios, pues suele promover todo aquello que se le asemeja y conviene y destruir lo que se le resiste. De esta manera, la acción creadora del hombre respecto de su medio y su heredad se resiente y posterga en favor de la aldea global. Acá es cuando, claro, empezamos a hablar de todo tiene que ser uniforme, ¿no es cierto?, todo tiene que ser parejo. Es decir, una cosa, dejemos de lado la globalización económica, que después, no sé si no llegó, si no está presente, pero bueno, la última conferencia, va a ser la de Juan Molina Ibedia, va a hablar de ese tema precisamente, de globalización y regionalismo. Es decir, una cosa es esta cuestión de la aldea global, la globalización económica, que querramos o no nos toca vivir en esta época de nuestra existencia. Y otra cosa es la cuestión de la cultura, es decir, y la identidad. Si lo económico tiene que sobrepasar a lo cultural, ese es nuestro gran debate, ¿no es cierto? Tampoco debería resultar valedera la teoría de quienes sostienen que la identidad cultural está supeditada al desarrollo de las regiones, ya que las comunidades involucradas, a través de un progresivo compromiso con su sentido de pertenencia, pueden valorizar su acervo y así construir o consolidar su esencia. El patrimonio arquitectónico comprende la materialización de la identidad, pero como pasado y presente interactúan, en base a nuestra formación profesional, deberíamos encarar criterios de autenticidad en el lenguaje arquitectónico, cuyos fundamentos tengan en cuenta el sentido de pertenencia de la obra al medio físico y su contexto. En toda obra están presentes los pensamientos de quienes la hicieron, la vivieron y los elementos constructivos que la materializaron, conformando un espacio que debiera ser portador de un mensaje. Por tal razón, al situarnos frente a un antiguo edificio o monumento, provocamos un diálogo con ese objeto, a través del lenguaje tangible e intangible que consideramos un hecho cultural. Empiezo a enumerarlo. Lo primero, integración a través del patrimonio arquitectónico, conformando subregiones cuyas características conduzcan a una asociación natural, por geografía, por historia, por imagen estética, es lo que acaba de decir. Primer punto, primer propuesta. Segundo, para implementar lo anterior, que se promueva un inventario de aquellos bienes culturales, es decir, ya no hablo de edificios, es más genérico, más amplio, bienes culturales.
cuyos valores trascienden su mera existencia como objetos propios de los contextos locales. Es decir, lógicamente, primero el reconocimiento y la decisión política, no política partidista, no, la decisión política nuestra, de los congresistas, de los arquitectos, en que digamos, bueno, queremos fomentar un trabajo de subregiones, consolidar esto que se viene dando a diario y ya plasmarla en algo más institucional, bueno, adelante. Pero para hacerlo tenemos que hacer un inventario, catalogar, es decir, no todo, es decir, si por acá, por ejemplo, no sé, como dicen los franceses, si pasó el caballo de Napoleón, hizo pis y después se fue, bueno, eso en ese caso es un lugar histórico porque pasó el caballo de Napoleón, hizo eso, pero tiene una valorización, es decir, las comunidades, las generaciones lo valorizaron eso, aunque sea histórico, ¿no? Por eso que acá, cuando hacemos un inventario, esa catalogación de bienes culturales que impliquen una valorización, dada por los profesionales de cada sitio, de cada ciudad. Tercer propuesta, conformación de equipos binacionales interdisciplinarios de investigación, catalogación y publicación de los resultados a través de una red interactiva de acción. Bueno, ya que somos víctimas o usufructuarios, según nuestros temas personales, de la aldea global, bueno, utilicemos estas ventajas que nos da la tecnología, y bien la hemos recalentado estos módems, estos últimos meses de correo electrónico, bueno, utilizamos los medios que nos brinda la tecnología para conformar una red interactiva, para que todo esto se vaya plasmando y no tengamos que mandarnos como al amigo Pozo, para mandar una carta a Osorno y volver por correo nos tarda un mes y medio, y bueno, y ahora tenemos correo electrónico y hasta decimos, si hace frío trae campera que está nevando. Bueno, cuarto punto, estudio de financiamiento. Bueno, ahora viene lo que más nos cuesta a los arquitectos, ¿no es cierto? Es decir, porque primero hacemos el anteproyecto, el croquis, y después estamos mendigando a ver cómo cobramos, ¿no? Cómo están los recursos financieros. Porque no es, nosotros todavía no aprendimos de los médicos, primero está la secretaria, primero el bono de la obra social y después. Nosotros primero hacemos el croquis y después tenemos que estar viendo cómo cobramos. Bueno, financiamientos. Estudio de financiamiento de los trabajos, para lo cual se requiere implementar un banco de datos e información sobre eventuales estamentos públicos o privados u organismos de cooperación factibles de otorgamiento de fondos. Esto es fundamental. Muchas veces ustedes, los que tienen internet o los que de alguna manera somos miembros de organismos internacionales, aunque estemos en lugares alejados, generalmente llega información sobre otorgamientos, sobre subsidios, becas, fondos de cooperación de organismos internacionales. Bueno, hay que crear un banco de datos. Toda esa información que recibimos nosotros, no guardarla y esconderla. Digamos, si estamos hablando de integración, bueno, no escondamos el sobre y que se nos pierda después. Después, con nuestros problemas diarios y domésticos, perdemos los plazos, se nos vencen y perdimos la posibilidad de conquistar un financiamiento. Días pasados, conversando con el cónsul de Chile, me comentaron, por ejemplo, que los fondos de Unión Europea, por ejemplo, para Latinoamérica, el 68% se los lleva Chile. ¿Por qué? Porque prácticamente decir, llegan, tienen la información y los aplican, y los felicito que lo hagan. Bueno, un poco nosotros tenemos que sacudir esa modorra y ver, crear ese banco de datos, es decir, la información que me llega a mí, que le llega a usted, bueno, en esa red interactiva decir, bueno, ojo que acá hay fondos de Unión Europea, fondos de UNESCO, fondos de tal organismo, yo consigo del Fondo Nacional de las Artes, yo consigo esto, bueno, no sé, cada uno por su lado, o tenemos un auspicio importante, un sponsor, cuántos mecenazgos a veces que aparecen también. Bueno, ese es un punto fundamental, porque sin financiamiento no podemos publicar, no podemos hacer nada. Y el último punto, no sé si está para esta ponencia o medio es para la ponencia final, es auspiciar en consecuencia la creación de una federación binacional, regional de arquitectos. Es decir, si volemos como los cóndores, es decir, ya que vamos a hacer propuestas, hagámoslos a lo grande. Es decir, bueno, entonces esta propuesta que planteo es crear una federación binacional, regional de arquitectos, que coronando los objetivos expresados y mantenidos a través de estos eventos realizados en casi dos decenios, adquirieron la madurez suficiente como para emprender este interesante y efectivo desafío hacia el futuro. Bueno, con esto termino. Gracias. Productos. Esa es una de las principales cosas.
tiene el capital, sino el que tiene la información. La información es poder. Por ejemplo, ¿qué va a hacer un camionero cuentapropista que tiene un flete de Buenos Aires a Mendoza y tiene muy poca posibilidad de enganchar un flete lleno de vuelta, cuando hay una compañía de camiones que tiene una red en todas partes y que se asegura que va a tener el flete de vuelta? Que llevas al 50% tus costos, porque volvés lleno. El peligro es que no vaya al chanchito del cordobés, sino que... En la ciudad de Ushuaia, del 27 al 30 de octubre de 1998, convencidos que el proceso de integración iniciado en 1984 con este tipo de eventos constituyó una progresiva herramienta de integración entre los profesionales de las diversas ramas de la arquitectura de ambos países, expresan su adhesión a las aspiraciones de los pueblos a un justo y digno porvenir, en el cual la calidad de vida de las comunidades mucho tienen que ver con el protagonismo y la eficiencia que demuestren las intervenciones que nos corresponde efectuar. Reflexionar sobre el rol del arquitecto en esta coyuntura, propendiendo a una diferente inserción que posibilite hacer la ciudad conjuntamente con el resto de los actores sociales de la misma. Consideramos un deber ineludible propender a un desarrollo armónico de nuestras ciudades y los asentamientos rurales, en muchos casos testigos obligados de impactos ambientales producidos por explotaciones indiscriminadas de los recursos naturales, alto crecimiento poblacional, migraciones con fuertes rasgos culturales, a veces contrapuestos al acervo local, despoblamiento producto de la extinción de fuentes laborales sin alternativas inmediatas de reconversión productiva, deficiencias en las vías de comunicación acordes con las necesidades de relación fluida entre las comunidades y, lo más importante, recuperar los valores de solidaridad, cooperación e intercambio que hacen a la esencia de la región. Que siendo residentes de una región cuyo patrimonio natural y cultural ha sido reconocido a través de diversas manifestaciones en el orden nacional y mundial, es protagonista en los últimos tiempos de una verdadera transformación en este sentido y que nos toca a nosotros una mayor responsabilidad en percibir y acompañar los cambios de nuestras historias regionales
a memorias regionales, a través de las cuales auspiciamos la consolidación de una conciencia social y cultural, verdadero desafío ante el proceso de globalización económica reinante. ¿Qué integración? Supone aunar esfuerzos en favor de cumplir objetivos comunes, respetando la diversidad y formas propias de nuestras identidades, promoviendo a su vez el intercambio, la complementariedad y la cooperación. En base a los conceptos antes enunciados, teniendo en cuenta los antecedentes de estos encuentros y los lazos en comunión de ideas y metas, creemos necesario enfrentar el próximo milenio con la actitud mental y el sentimiento vivo de una integración efectiva. Por ello declaramos: primero, promover las acciones necesarias tendientes a concretar un agrupamiento binacional regional que contenga a los profesionales de la arquitectura comprometidos con el desarrollo de acciones concretas en favor de la integración de la región Patagonia de Argentina y Chile. Segundo, organizar una red binacional regional de información entre profesionales e instituciones dedicadas al quehacer profesional en sus diversas alternativas, en las cuales sus miembros podrán elaborar informes de actividades, investigaciones, estudios, proyectos, temas académicos, publicaciones, gestiones, etc., que sean de interés para los integrantes de la red. Tercero, impulsar en las subregiones que por sus características históricas, culturales, geográficas, sociales y económicas, contengan similitudes que auspicien la generación de proyectos de integración con aplicación directa en la calidad de vida de nuestras poblaciones. Cuarto, auspiciar la creación de un banco de información referido a publicaciones existentes y propuestas con la finalidad de dotar a los arquitectos de un elemento indispensable para su accionar individual o colectivo, el conocimiento. Quinto, asumir el compromiso de elaborar publicaciones y difusión de los productos que como resultado de las acciones emprendidas merecen ser conocidos por los estamentos gubernamentales, instituciones oficiales y privadas y la población, como única manera de trascender en pos de reafirmar y consolidar los objetivos propuestos. En este aspecto, destacamos la necesidad de dar intervención a los organismos e instituciones correspondientes a fin de solicitar la colaboración necesaria para su concreción. Sexto, impulsar la creación de un banco de datos e información sobre financiamientos de todo tipo que sean conducentes a la concreción de los objetivos de integración. Séptimo, aprobar la propuesta elevada por el claustro de arquitectos de Caleta, Bolivia, respecto de incluir a partir del próximo congreso, como actividad permanente en los mismos, un concurso de ideas y o anteproyectos referidos a la temática del congreso, para lo cual los componentes han elaborado las respectivas bases de los llamados, que deberán concretarse en oportunidad de la convocatoria a los eventos con una antelación de no menos de 60 días de la fecha de cierre. Octavo, que el presente congreso respalda las distintas ponencias presentadas para su posterior viabilización. Noveno, disponer en los próximos congresos una mayor optimización de los horarios destinados a la presentación de ponencias, conferencias y debates. Décimo, impulsar la creación de una comisión permanente de asesoramiento para la organización de los futuros congresos. 11. Oficializar las invitaciones a los futuros congresos emitidas con la debida antelación a efectos de promover una mayor participación. 12. Remitir las conclusiones de los congresos a los poderes ejecutivos, legislativos, instituciones y entidades representativas de las comunidades. 13. En el campo de la planificación urbana, promover la participación activa desde la escala vecinal
y la descentralización del poder central a través de la intervención de juntas vecinales, ONG, fundaciones, entidades profesionales de arquitectos, comisiones de fomento, bibliotecas populares, etc. 14. Consolidar las acciones tendientes a la concientización y conservación del patrimonio arquitectónico y el cultural. 15. Afianzar la creación y o consolidación de las asociaciones de arquitectos en todas las localidades de la región patagónica de ambos países. 16. Concebir a la urbanización como plan global dinámico, focalizando las intervenciones en las áreas periféricas de las ciudades, generando espacios públicos apropiables que mejoren la calidad de vida y el arraigo de los pobladores. 17. Consensuar las acciones para garantizar la planificación en el tiempo, para permitir su adecuación a los dinámicos cambios que la realidad impone. 18. Proclamar la sede del próximo Congreso de Arquitectura de la Patagonia a celebrarse en Chiloé, República de Chile, en el último trimestre del año 2000. Ushuaia, 30 de octubre de 1998. Un especial saludo afectuoso a todos y a cada uno de los participantes. Señor Vicepresidente Segundo, a cargo de la Presidencia del Poder Legislativo, don Guillermo Jorge Lindley. Autoridades presentes, autoridades del Consejo Profesional, del Poder Ejecutivo Provincial, del área técnica de la Municipalidad, autoridades militares, también a todos los integrantes del Consejo, arquitectos venidos especialmente de distintas provincias, señores auspiciantes, colaboradores de este Congreso, docentes, señor Presidente a cargo del Consejo Deliberante, que está ahí sentado, que está aquí también, el concejal Guillermo Torres, señores docentes, señor cónsul de Chile, que no lo encontramos, pero debe estar también presente, organizando lo que viene después. Señoras y señores, integración, intercambio, conocimiento mutuo, amistad. ¿Cuántas palabras y contenidos en ellas podemos incluirles en la fascinante experiencia que protagonizamos en estos últimos días, al igual que en pasados encuentros argentino-chilenos desde aquel 1984, en Punta Arenas, dio comienzo a esta serie interrumpida de encuentros? Cada final trae conclusiones, muy fructíferas por cierto, en forma progresivamente más significativa. Nuestra propuesta se basó desde un principio en lo que denominamos la integración efectiva. Cada participante se irá del octavo congreso con un completo listado de todos quienes participaron en él. No quisiéramos denominar a este momento el final, sino tratar de percibirlo como el fin de un valioso encuentro para dar lugar al tiempo de compartir ideas, proyectos y, por qué no, nuestros sueños comunes de una región que a las grandes distancias dilatadas en los centros poblados y los fríos climas, opongamos el cálido mensaje de aspirar a ser protagonistas de un regionalismo integral. Si en nuestros contextos locales, como arquitectos, construimos y modificamos ciudades, bien vale el desafío de construir y modificar aquellos de la región cuyas características, carencias o deficiencias reclaman nuestra postura crítica y creativa. Según Pablo Serrano, ciencia y humanismo han de ser un abrazo y no un muro que separa razón y sentimiento. Conclusiones que confluyen en el deseo compartido de emprender en unos casos y consolidar en otros la tarea que nos depara el presente y el legado a las futuras generaciones, el trabajar para ayudar, junto con los demás sectores de nuestras sociedades, al desarrollo sostenido y armónico de la región. Un final de siglo que nos incluyó en la denominada globalización sin pedirnos permiso, sin preguntarnos acaso qué sucedería con nuestras identidades, nuestras culturas, la razón de ser de nuestros pueblos. Pero también nos permite ciertas ventajas, la maravillosa posibilidad de estar más comunicados e informados.
Utilizaremos en consecuencia estas herramientas para hacer realidad los objetivos de integración, donde podamos emprender e interactuar en función de los requerimientos que nuestras comunidades reclaman. Decía Pitágoras, el hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Si resulta valioso el conocernos e intercambiar experiencias, mucho más lo será de ahora en más el conformar equipos regionales de trabajo. Será como dejar de ser espectadores de lo que pasa en el mundo para comenzar a ser protagonistas y modificadores de la realidad. No sabré hacerlo, no ha producido jamás buen resultado. Probaré de hacerlo, ha obrado casi siempre maravillosamente. Lo haré, ha conseguido milagros, rezó un proverbio anónimo. En base al espíritu que guía nuestra propuesta, proponemos declarar la necesidad de integrarnos a través de una red regional binacional donde podamos investigar, promover y concretar proyectos con contenido social, cultural y económico. Por todo ello, estimados colegas, el futuro depende de nosotros. Nada más. Ya pueden retirar los certificados en este momento, afuera, en un mostrador de acreditaciones. Ahora vamos a hacer nos vamos a retirar y vamos a degustar unos extraordinarios vinos chilenos cedidos por el consulado de Chile. Y en un verdadero acto de integración, la parte sólida sería por la organización del evento, la parte privada, el periodismo, a todos aquellos estudiantes, a los docentes, a las instituciones, al gobierno y legislatura provincial, a la Municipalidad de Ushuaia, Consejo Deliberante de Ushuaia. Quiero agradecer a todos los organismos internacionales, empezando desde el representante argentino de la UNESCO, a la Secretaría de Cultura de Nación, el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, el Consulado de Chile, todos los organismos, bueno, y sería muy extenso, Dirección Nacional de Arquitectura y Comos, todos los organismos que han apoyado este evento, y por supuesto el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que nosotros constituimos una delegación. Espero que les hayan disfrutado todos estos días de encuentro. Esto no es un tema que mañana tomamos el avión o el auto y cada uno se va a sus lugares, esto sigue. Hemos dejado precisamente al tomar un poquitito de trabajo, al tomar algunas fichas y dejar algunos datos, precisamente aquellos que no lo retiraron, tienen a su disposición el listado de todos nosotros. Hoy comenzamos, este 30 de octubre ya comenzamos la red de información de todos los asistentes, que esperamos que se alimente, que todos vayan volcando todas las experiencias, que de ahora en más, hasta el próximo encuentro de Chiloé, no sabemos si es Castro o Ancud, nos tocará en el comienzo del próximo milenio. También, una cosa más, lo hemos dicho, pero también se lo queremos reiterar, esta noche, si llega a tiempo la gente, yo creo que ya sí, porque están trabajando en eso, van a tener los disquets de todo lo que se expuso en las conferencias y en las ponencias, no en las charlas técnicas, pero sí, bueno, en toda la parte académica, van a tener, cada uno se va a llevar los disquets con todo lo que se han perdido en el congreso. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de estos días de encuentro y que nos hayan podido perdonar por todos estos enchufes que no funcionaron y todos estos equipos. Fuimos favorecidos y fuimos también víctimas de la tecnología. Pero bueno, estamos en el fin del mundo y a veces se avanza y se retrocede, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a todos.